Hola, desde el humanismo, reflexionemos. Corrupción, rendición de cuentas o impunidad. Los hechos recientes dan signos de esperanza en el continente americano por el lado de la rendición de cuentas de los gobernantes. Está una serie de tres. Primero, Guatemala, en donde, ante actos graves de corrupción, es destituido, juzgado y encarcelado el presidente de ese país, Otto. Es un buen signo, definitivamente. Después, vemos cómo en Brasil, la presidenta Rousseff, el expresidente Lula da Silva, hecho ministro para salvarlo con fuego de la justicia, están cayendo juntos. Procede el juicio en el Congreso y lo más probable es que los dos rindan cuentas por varios asuntos. Por un lado, los negocios turbios que se hicieron en Petrobras. Y por el otro, el maquillar las cifras para esconder el déficit en ese gran país. Tercero, al final parece que se podía ver luz en el túnel de oscuridad que ensombrece Venezuela. Parece que va a poder proceder este referéndum revocatorio que haría el milagro de ahora sí tumbar a Maduro, ese pésimo gobernante que ha sumido en la pobreza, que ha sumido en la corrupción y que ha sumido en el crimen a su país. La gran pregunta sería, ¿y en México? ¿Cuándo? Porque vemos cómo hay estos gobernantes como Moreira, que hacen esas deudas de más de 30 mil millones de pesos de manera fraudulenta y sin rendir cuentas de un solo peso. Claro, es expresidente del PRI y el gobierno mandó todo su apoyo cuando empezaban a investigarlo en otro país. ¿Cuándo vamos a ver que encarcelan o les inician procesos a por lo menos tres exgobernantes de Tamaulipas que ya tienen procesos pero en Estados Unidos? ¿Cuándo vamos a ver que pasa algo con este gobierno federal sumido en escándalos de corrupción y de componendas con empresas privadas y que maquilla las cifras constantemente al grado que ya no checan las cifras de los estados con los que da la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, en lo que a homicidios y secuestros se refiere? Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.